Grupo Teipaquiza entrega reconocimientos. Proyecto Jalisco Voces de Leyenda está dándose a conocer en el estado. Parroquia de Capilla de Milpillas llena de tradición. Usted bienvenido, bienvenido a su noticiero CNT, gracias por su compañía y preferencia, gracias por acompañarnos. Esta semana le tendremos información que se ha generado aquí en la región de Los Altos. Le comento, sigue aumentando la cantidad de casos de COVID en la región de Los Altos, más adelante datos de esto. También están incrementando o siguen accidentes carreteros y sobre todo de motociclistas. Esto para que usted vaya tomando en cuenta estos detalles para poder evitar sobre todo que alguna persona quede con lesiones graves o hasta con discapacidad o la muerte. Por eso, si usted maneja una motocicleta o alguien que conoce maneja una motocicleta, lo más importante es recomiéndele que tenga mucho cuidado, que siga las medidas de precaución y prevención, que respete señalamientos, que no ande exceso de velocidad. Son algunos aspectos básicos, pero lo de accidentes de motocicleta continúa siendo parte de lo que ocurre, y eso lo mejor que se puede hacer es siempre estar conscientes de que andar en motocicleta es incrementar en gran medida la posibilidad de perder la vida. Por eso, tenga mucho cuidado. Eso en cuanto a datos de que siguen accidentes de motocicleta siendo muy altos en la región. Vamos ahora con el tema de un kit de Cruz Roja. Desde marzo pasado, Cruz Roja, sede nacional, comenzó con la entrega de paquetes con productos de limpieza para ser distribuidos a las delegaciones y así fueran vendidos a un precio más económico, esto con motivo de ayudar a las familias. Cruz Roja Delegación Pegueros aún cuenta con estos kits, que constan de dos botellas, una de cloro y otra de limpiador multiusos, dos barras de jabón para ropa y dos más de tocador, jerga para la limpieza y una guía que detalla sobre el lavado de manos de forma correcta. Continuando con las medidas de mantener las áreas limpias, buscan que la población pueda adquirirlo a un precio más accesible que en precios al mercado. Los puedes obtener en las instalaciones de Cruz Roja Delegación Pegueros. Aún se tienen en existencia, otorgando en la compra un cubreboca reutilizable que cumple con las medidas de seguridad necesarias. Con ello, ayudas a tu economía y a Cruz Roja, quien este año se quedaron sin el apoyo en la colecta nacional. Hasta aquí la información, con imágenes de Marín Gómez para CNT, Tania Durán. Bueno, es lo que está haciendo Cruz Roja para capitalizarse debido a que este año no hubo colecta anual. Esta empezaba en marzo. Bueno, sí empezó la colecta a nivel nacional, pero estuvieron solamente dos semanas o tres, cuando mucho, recabando dinero, y casi todo fue en el DF o Ciudad de México. Aquí empezaron, pero ante que la gente fue encerrada o que ya entraron en medidas de confinamiento, pues se redujo con mucho la recolección, y por eso están dando este kit como un apoyo para Cruz Roja. Usted vaya y ayude. También vamos ahora a hablar acerca del COVID y el cubrebocas. El mensaje fue para enfatizar la importancia precisamente de que usted y usted y usted y usted no vean a su gobierno, por ejemplo, estatal o municipal, como el responsable único de lo que a usted y a usted y a usted le ocurre, sino que cada uno de ustedes tome cartas en el asunto, porque esto va para un tiempo largo, largo, largo en México, posiblemente hasta octubre. Si tenemos un repunte de COVID-19 durante la temporada de influenza, que seguro va a llegar, la temporada de influenza seguro va a llegar, de octubre a marzo, pero podría haber un repunte de COVID-19. Y si llega, vamos a seguir con la epidemia, posiblemente hasta abril del próximo año, como una segunda oleada de transmisión. Y en el mundo entero, por lo menos vamos a tener dos, quizá tres años, donde este virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19, va a estar entrando, saliendo en los distintos países. Como esto va para largo,
De nada sirve pensar en que las acciones de prevención solo deben venir por instrucciones del gobierno, el gobierno de México, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales. Toda la sociedad, por eso enfatizábamos ayer, esto requiere una visión de Estado. El Estado se constituye por el territorio, la población de todo este país y desde luego el gobierno. Entonces, todos, todas somos parte de esto y lo importante aquí es incorporar a la vida propia y a la vida de los cercanos y a la vida de los no tan cercanos y a la vida de todos y todas ciertas prácticas que son relativamente sencillas. Mantener la sana distancia, si no hay necesidad de salir, no salir, a menos que sea para algo imperativo, por lo menos ahora que estamos en mayor transmisión, proteger el estornudo, utilizar los cubrebocas como un instrumento auxiliar de prevención, ¿no? Veo que varias de ustedes lo usan, utilizar el cubrebocas, ¿verdad?, como un instrumento auxiliar de la prevención, particularmente en espacios cerrados, como un mecanismo para que la persona que tiene los virus no los proyecte. No hay una evidencia clara de que sirva como barrera de protección propia, hay que estar consciente de ello, pero si se usa masivamente, la probabilidad de que las personas que estén con posibilidades de transmitir van a disminuir esta transmisión. ¿En dónde es importante? En los espacios cerrados, donde no hay posibilidad de mantener la sana distancia. El metro, el autobús, transporte público en general, ahí es donde es más útil y es un auxiliar. Entonces, insisto en el llamado de ayer, es un llamado que hacemos no a nombre de una persona, es un llamado que hacemos a nombre del Gobierno de México. Enfoquémonos a la tarea, enfoquémonos como nación, con un sentido de unidad, con un sentido de responsabilidad. Esta información, ya el doctor Hugo López-Gatell señala que el uso de cubrebocas es una medida esencial o auxiliar, perdón, para la protección. En torno a quien me pregunta que por qué aquí en el noticiero no uso cubrebocas, es que estoy retirado de todas las personas y aunque estornude, le aseguro que a nadie le alcanza a llegar ni una gotícula ni nada de lo que estornude, pero ya en espacios cerrados o confinados, además aquí también se desinfecta en cuanto me retiro y por eso no es necesario cubrebocas, aunque saliendo de aquí, quien ha visto que hemos ido a las misas y otros eventos, han visto que usamos cubrebocas en todo momento, igual aquí en el noticiero, en la área de redacción. Es una forma auxiliar, lavado de manos también es básico, el gel antibacterial y la distancia, eso es lo que recomienda tanto la OMS como epidemiólogos y otros doctores acerca de una forma de evitar el COVID-19. Vamos ahora con datos acerca de cómo va el crecimiento el número de casos de COVID en la región de Los Altos. En cuanto a datos de COVID-19 en la región de Los Altos, Tepatitlán ya tiene 115 casos, San Juan de los Lagos 153, Zapotlanejo ya tiene registrados 45 casos positivos de COVID-19, Arandas ahora tiene 30, San Ignacio Cerro Gordo tiene 2 casos, Jalostotitlán 16, Acatic con 10 casos positivos de COVID-19. Yagualica ya tiene 15 casos positivos de COVID-19. Cañadas continúa con 5. San Miguel el Alto con 16. Valle de Guadalupe tiene 2 casos de COVID-19. Secretaría de Salud Jalisco da a conocer que para cortar con la cadena de transmisión de contagios de COVID-19 es necesario que todos los casos positivos, con o sin síntomas, se mantengan en aislamiento domiciliario al menos 14 días y no salir al espacio público antes de ese lapso. Y recomienda que si se requiere salir de casa, el cubrebocas es obligatorio, debe usarse en todo momento en el espacio público y cubrir perfectamente desde la punta de la nariz hasta la barbilla. Son los datos acerca del incremento de casos de COVID-19 en la región. Le comento que ayer en la noche se dio un aumento de 13 casos en Tepatitlán. Son datos que da el sector salud.
y me comentaban días pasados que cuál era la lógica o por qué unos municipios como San Ignacio, como Yagualica, como Acatic, tienen menos casos y van pues incrementándose más lentamente. Es, depende del tamaño de la población, entre más gente, más posibilidad hay de contagio y transmisión. Y también si la gente sale mucho de la población a ciudades como Guadalajara o Ciudad de México, Aguascalientes o León, es donde puede haber un aumento en la cantidad de casos. Por ejemplo, Mexicacán, que está entre Yagualica, Cañadas de Obregón y Nochistlán. Ahí está en un lugar casi muy lejos de todo. La gente sale poco, quizá más va a Nochistlán, a Yagualica, y por eso hay menos casos. Entre menos gente, menos posibilidades de casos. Ahí eso es una de las características que tiene el COVID-19, que como es altamente contagiosa, preocupa de mucha gente, por eso en sitios pequeños, o como decía el doctor Hugo López-Gatell, primero va a ciudades grandes, luego a medianas, luego a chicas, luego a rurales. Esa es una forma en que señalan que podría actuar esto de la pandemia. Y si no cree, bueno, es otro tema. Pero aquí lo que debemos dar información es para que no se enferme usted o se enferme alguien de su familia. Le comento, en Jalisco dio a conocer el gobernador del estado que ya van más de 1,000 muertos con síntomas o relacionados con el COVID-19. Más de 1,000 personas han fallecido lamentablemente en el estado. Una enfermedad que mucha gente dice que no existe, pero sigue falleciendo gente y siguen llegando a hospitales a atenderse. Y también hay mucha gente que no los dejan entrar al hospital porque tienen protocolos de ingreso muy sofisticados. Así es que ojalá que esto acabe pronto y ojalá que lo principal no siga afectando la economía, que es un punto que está dañando severamente al estado. Vamos al corte. Regresamos con más. Tu terraza soportó todas tus rutinas de ejercicio y tu cochera demostró ser mucho más que un almacén. Por eso tu hogar se merece un agradecimiento. Interceramic te lo hace fácil con hasta 20% de descuento en los mejores productos. Visítanos o ingresa a interceramic.com. Interceramic, imagina simplemente lo mejor. En Pisos Chayo tenemos las mejores ofertas para ti. Piso porcelánico rectificado 60 por 60 a 195 el metro y piso de 60 por 120 a 399 y el mejor adhesivo a de 1,000. Ofertas en lavados y grifería desde 40% de descuento. Aprovecha los combos de baño con Ovalín y llaves a precio especial. En Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Esto no es un trabajo. Es una misión. Con la mejor atención médica y tecnología de vanguardia, curamos a las personas para que puedan irse a casa más rápido. Esta es nuestra misión. Hospital Real San Lucas. Gente de San Ignacio Cerro Gordo, les tengo una excelente noticia. Llega para ustedes y para todas las familias el nuevo servicio Fastnet 20, con el cual tendrás 20 megas de internet hasta la puerta de tu casa. Esto gracias a la fibra óptica. Recuerda, puedes escuchar música, descargarla, ver tus series favoritas o bien ver cualquier película que tú quieras ver y aparte, revisar tus redes sociales. Y eso no es todo. Canales en HD, digitales y análogos. Así que ya lo sabes, acude a tu sucursal en la calle Abasolo, en San Ignacio Cerro Gordo y contrata tu paquete Fastnet 20. Black Ice, tu mejor opción en hielo. Conoce nuestra garantía de servicio. Somos más que hielo. 378-102-7216. Límpiate bien, que un momento sucio no se convierte en un mal día. Disfruta de la máxima experiencia higiénica de las nuevas toallitas húmedas Flushable de Pacifica, disolubles en el inodoro. Perfectas para usar después del papel higiénico. Pacifica, lo mejor contigo. Conoce nuestro servicio de fibra óptica Fastnet 20. Disfruta de tus redes, tus series o videojuegos con más de 20 megas de velocidad, además de 86 canales analógicos o más de 100 canales digitales más HD, por tan solo 489 al mes. Pregunta por Fastnet 20. Aplica restricciones. EICO de Los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas.
Bien, en este momento nos encontramos en Farmacias Tepa para recordarle que el próximo 4 de septiembre es el magno sorteo de 32 aniversario. Recuerde también que Farmacia Tepa tiene el gran plus de servicio a domicilio. Apoyemos el comercio local y recuerde, Farmacias Tepa, el precio más bajo garantizado. En este momento nos encontramos en Farmacias Tepa para recordarle que el próximo 4 de septiembre es el magno sorteo de su 32 aniversario. Recuerde que Farmacias Tepa por cada 300 pesos de compra le otorga un boleto para poder participar en este magno sorteo. Recordando también que los boletos del sorteo pasado siguen participando. Y recuerde que Farmacias Tepa tiene también servicio a domicilio ideal para esta contingencia. Aproveche también las quincenas del ahorro donde tendrán muchísimas ofertas. Apoyemos el comercio local y recuerde que Farmacias Tepa tiene precios bajos garantizados. Y continuamos con la información. Más adelante le estaré comentando un boletín que envió el gobierno del estado en relación con la crisis económica de Jalisco. El gobernador salió a dar datos acerca de cómo está todo esto, pero eso más adelante. Ahora vamos a hablar acerca de una entrega de premios que organizó el grupo o agrupación, asociación de Tepaquiza. El día de hoy el grupo Tepaquiza se reúne para hacer la entrega de los premios a estos niños que participaron en un concurso de colorear estos dibujos. Pero Tika nos platica acerca de este concurso y de qué se trata. Claro que sí, es un placer. Buenos días a todos. Aquí estamos entregando premios. Vamos a hacer la entrega de premios a los niños de Tepaquiza. Somos muchos los que estamos involucrados en esto, gracias a Dios. Originalmente iban a ser solo 60 niños. Y conforme la gente se fue enterando de esto, fueron hubiendo más donaciones para que esto creciera, al punto de que llegamos casi a los 300 ganadores. El concurso se trataba de que tenían que colorear una hoja donde iba a salir el payasito Lucas en Tepaquiza. ¿Okay? Y gracias a ello, pues pudieron haber muchos participantes, también niños especiales. Deseamos y esperamos que la próxima vez hayan más niños participantes, porque viene otra, viene una segunda oportunidad. Eso sí, los niños que ya participaron, ellos no van a poder participar para darle una oportunidad a los siguientes niños que van a hacer concurso. Ellos están emocionados, me han dado un recibimiento muy bonito, soy muy llorona, ojalá no llore, me han traído muchos dulces de ustedes de Tepatitlán, yo soy de Costa Rica, aclaro eso. También quiero aclararles que hay mucha gente que no es de Tepatitlán, que ellos han donado. Hubo uno que donó hasta para 100 niños y vive en California y es de Zacatecas. Entonces, todo eso lo hemos tenido. Los niños están muy encantados, han querido tomarse foto conmigo. Me siento como una Mickey Mouse. Tienen que seguirnos, traten de meterse a Tepaquiza, seguirlos. Se meten en Facebook, buscan Tepaquiza, se agregan a la página para que puedan estar pendientes porque sí viene pronto un segundo concurso. También queremos invitarlos, tengo un amigo acá que les quiere hacer una invitación, algo muy especial que tiene Tepaquiza para todos ustedes. Y bueno, pues también platicamos con otro miembro de este equipo del grupo Tepaquiza, se llama Pablo Martín y nos platica acerca de este próximo evento que está a realizarse. Claro que sí, como lo acabas de mencionar, muchos los eventos, mucho el apoyo de la gente de Estados Unidos que manda el apoyo ahora para los niños en este dibujo. Y vengo también para informarles, pues ya ven que por lo de la pandemia se canceló la Tepaquiza de Estados Unidos, pero el siguiente, Dios mediante, 3 de abril, sábado 3 de abril del 2021, se estará otra vez efectuando la Tepaquiza en Estados Unidos. También estén pendientes todos nuestros amigos de allá para que se ponga a todo dar. Primeramente agradecer a todas las personas que apoyan, como decía ahorita Tika, a personas que no son de Tepatitlán, que aportan con el dinero, que aportan los dólares para que se haga todo esto, y a las personas que sigan la página, vienen muchas sorpresas, vienen muchos regalos, vienen la entrega de despensa, la entrega como cada año, estén pendientes, ahí se van a avisar de todos los eventos que se van a hacer en Tepaquiza. Esperemos que contemos con su apoyo, por favor, para la siguiente ronda. Los que quieran agregarse a donar, bienvenido sea, que esto sea más grande para poder ayudar a todos los niños de Tepatitlán. La verdad,
me voy a llevar un lindo recuerdo. Es la primera vez que estoy aquí, pero toda su gente me tiene enamorada, de verdad. Hasta aquí mi reporte con imágenes de Diego Orlando García para CNT, Tania Durán. Hoy, en concreto, bueno, vamos a hablar acerca de la economía en tiempos de pandemia. Y es que el fin de semana se dio el reporte que cerraron bares, restaurantes y otros espacios para evitar que la gente, bueno, se aglomerara y hubiera mucha gente en espacios cerrados. Pues resulta que ante el cierre de estos restaurantes, de estos bares, pues la gente se fue a ranchos. La gente sigue haciendo su vida normal. Ya ahora, a pesar de todas las medidas que se han tomado, la gente no hace caso. Y el gobierno lo que debe hacer es dar libertad a la gente, como ya lo hizo el gobernador en una ocasión, pero no le resultó y la gente siguió saliendo. Sigue incrementándose la cantidad de personas contagiadas de COVID. Este fin de semana fueron 14 en Tepatitlán. Así es que sigue la gente enfermándose, sigue la gente con problemas de salud. Y lo lamentable de todo esto es que está afectando a la economía en muchos aspectos, está afectando a la sociedad, está afectando a todos. Y es que el COVID vino a cambiar todo, sobre todo hablando de economía. En la salud sabemos que es algo que estamos nosotros buscando. Si no nos protegemos, nos enfermamos. Si nos protegemos, tenemos menos posibilidades de estar enfermos. Pero en la economía es donde estamos siendo afectados todos de una manera o de otra. Y esto va también en relación porque la gente está asustada. Señalan, el gobernador sí va a cerrar todo, sí va a parar todo. El gobernador pues puede tomar esa decisión ante un incremento constante de casos, aunque sería un golpe muy fuerte para la economía de Jalisco, para la economía aquí de la región de Los Altos. Así que esperemos que no siga el incremento la cantidad de casos, la cantidad de personas en hospital, la cantidad de fallecidos, porque entonces sí estaremos ante una situación de riesgo grave, una situación que nos llevaría a quiebras de muchos negocios y eso afectaría en mucho a la sociedad. Pero la gente dice que la gente se cuide. La gente dice, yo no voy a hacer lo que me diga el gobierno, no uso cubrebocas, me voy a fiestas, me voy a reuniones, hago lo que me pega mi gana porque a mí nadie me manda. Pues que bueno, cada quien decide en su vida lo que le place y lo que haga. Lamentablemente que sigue la gente enfermándose, sigue la gente cayendo a hospitales, sigue la gente falleciendo en todo Jalisco. Y aunque el problema principal está en ciudades medias y altas, como Tepatitlán, San Juan de los Lagos, Tonalá, Tlajomulco, Guadalajara y esas ciudades, no se descarta que en pequeñas poblaciones continúe también el número de casos. Y como le digo, el problema es que la gente se enferma y eso da pie para que el gobierno ponga restricciones y afecte a economías, afecte a cientos de personas. Ese es el problema que trae el COVID. Aunque se crea que existe o no existe esta enfermedad, lo que es realidad es que va a empezar a afectar económicamente y este año va a ser muy difícil en cuanto al cierre. Así que usted cuídese mucho y esperemos que no siga incrementando la cantidad de casos, porque entonces sí va a cerrarse la economía de nueva cuenta y nos va a afectar a todos. Eso en concreto para CNT, Basilio Gutiérrez. Bien, el día de hoy vamos a hablar de un superproyecto que se llama Jalisco Voces de Leyenda. Y bueno, pues esto nace a partir de que un periodista pues está interesado sobre hacer un proyecto sonoro sobre la tradición oral jalisciense. Él es Iván Serrano y bueno, vamos a ver qué nos cuenta sobre su proyecto. Pues Jalisco Voces de Leyenda nace de una idea que tuve a partir del 2013 cuando yo era reportero en Radio UDG en Ocotlán.
me mandaban a cubrir a los cronistas de los municipios de las regiones y ellos me contaban leyendas, cuentos, mitos muy tradicionales de estos municipios. Y esa idea se me quedó muy, muy grabada en la mente y fue en 2018 cuando la Secretaría de Cultura lanza la convocatoria del programa PECTA para el desarrollo de proyectos artísticos, y entonces se me vino la idea de que podría ser lo mismo que cuando era estudiante de periodismo, pero ahora en todos los municipios, o bueno, en todas las regiones de Jalisco, que son 12, y de cada una de ellas elegir dos localidades. Y así fue como me aventuré durante todo el año pasado a conocer estos lugares, a platicar con su gente, con sus cronistas, historiadores, promotores de cultura, quienes me compartieron leyendas que forman parte de su tradición oral, para crear una serie sonora de 24 episodios que pues dan cuenta de la tradición oral y del patrimonio cultural intangible de los jaliscienses. Para realizar este proyecto tuve que hacer viajes aproximadamente cada 15 días, a veces tiempos de un mes a las localidades. Fue un proceso de preproducción, de producción y de postproducción. Era extenuante generar estos audios, porque la idea era generar atmósferas, que la gente cuando lo escuchara remitiera totalmente a los contextos, ¿no? Tenemos leyendas que son trágicas, que son esperanzadoras, que son mitos, que parten de milagros. Es decir, es un conjunto de imaginarios que están plasmados en las voces de casi 60 entrevistados a lo largo de todo Jalisco. Aquí en la región Alto Sur visitamos los municipios de Acatic y de Arandas, y Acatic, pues ustedes saben, tiene una gran tradición sobre la idea de las brujas. En Arandas hacemos historias con respecto a las leyendas de una escuela que antes era un panteón en el barrio del Socorrito, y bueno, ahí fue donde recopilamos las experiencias de algunos habitantes cercanos a estos sitios, quienes nos dieron cuenta de las historias que ya se pueden escuchar a través de un micrositio que desarrollamos. Jalisco Voces de Leyenda está pensado para todos, para las personas mayores, para jóvenes, para estudiantes, para amantes de la literatura y de las leyendas. Nosotros creemos que con esto la gente revalore los sonidos, que se retomen esas tradiciones de reunirse en familia, enfrente de un aparato donde se escuchan ondas sonoras como lo eran hace muchas décadas, cuando la gente se escuchaba, la gente se juntaba para escuchar la radio. Pero también pensando en cómo el podcast ha tenido una gran relevancia en las redes, en la web, también hicimos que Jalisco Voces de Leyenda se pudiera escuchar en Spotify, en Apple Music, en Google Podcast. Entonces ya no hay pretexto para no escucharlo, porque está al alcance de nuestras manos desde nuestro teléfono inteligente. Jalisco Voces de Leyenda es gratuito. Fue una producción realizada por el medio digital Ciudad Olinka, que es un medio dedicado a la cultura y a las artes en las 12 regiones del estado de Jalisco. Y para poderlo escuchar, pueden entrar a ciudadolinka.com/leyendasjalisco. Ahí van a poder ver algunas fotografías, los créditos, las personas y los cronistas que compartieron sus historias, y por supuesto buenos momentos de diversión auditiva para toda la familia. Hubo muchísimas experiencias. Conocer Jalisco, conocer sus paisajes, las diferentes formas de hablar, fue lo que más me gustó de este proyecto. Una de las historias que más me gustó de la región Alto Sur tiene que ver con los brujos de Acatic, en la cual supuestamente una mujer vendía un guajolote, y en la madrugada el guajolote se convertía en una persona, en un hombre, y pues resultaba que era su esposo, que lo vendía para poder sacar dinero para comer, y cada noche hacía la misma dinámica. Esta historia la conocen las personas que viven en esta localidad, y me dio mucha curiosidad y se me hizo muy graciosa, pero forma parte de esa identidad. Entonces me gustaría que historias como esta, pero de diferentes partes de Jalisco, lleguen hasta sus oídos para que ustedes las cuenten, para que las promocionen y para que sientan cómo estos legados culturales también forman parte de nuestra forma de ser jaliscienses, independientemente de la localidad y la región en donde vivamos. Pues nada, que ingresen a ciudadolinka.com/leyendasjalisco, y que si quieren compartirme más leyendas, pues que por medio de las redes sociales de Ciudad Olinka nos contacten para poderlas hacer producciones radiofónicas para todos ustedes. Con imágenes de Juan García para CNT, Elizabeth Romero. Interesante cómo Iván Serrano trabaja también en Gaceta UDG, trabaja en
todo el sistema de radio de GET, ahí está trabajando también Iván Serrano. Él está rescatando toda esta tradición oral, leyendas, historias que se cuentan y que si no se rescatan, si no se graban al paso del tiempo, con la tecnología estaremos perdiendo estas historias tan ricas y que nutren la región, que nutren poblaciones, que nutren municipios. Por eso la importancia de esta labor de Iván. Ojalá usted tenga leyendas, vaya a la página donde está él laborando y denle sus historias para que las pueda pues convertir en estas narraciones muy interesantes que tienen, ambientadas. Vale la pena verlas, vale la pena escuchar esas voces de leyenda. Busque en internet, así póngase en Google o cualquier otro buscador, voces de leyenda, y aparecen una muestra de este trabajo que está haciendo o que hizo recorriendo las 12 regiones. Y tiene narración de Acatic y de Arandas. Eso es parte de la labor. Como les digo, importante que jóvenes, gente se interese en conservar la cultura, sobre todo la cultura oral de la región, y que vale la pena. Es muy vasta, sé que sí, pero vale la pena ir rescatando parte por parte hasta tener un acervo muy importante que se quede ahí para futuras generaciones y que se encuentre la leyenda, se escuchen en internet o vayan a Spotify o ese tipo de plataformas también, y ahí las escuchen. Ahí está ese tipo de colaboraciones. Bueno, es importante y placentero saber que se está rescatando la historia, en este caso por medio de mitos y leyendas narradas y puestas en un formato muy, muy agradable de escuchar. Vamos ahora con la historia de la parroquia de Capilla de Milpillas. En la parroquia de la Inmaculada Concepción, en la delegación de Capilla de Milpillas, perteneciente a Tepatitlán de Morelos, este 2020 cumple su centenario. La primera capilla fue fundada por unos religiosos en el año de 1862, que fueron a evangelizar y construyeron esta capilla, por lo cual se le puso el nombre de Capilla de Milpillas, y mandaron a un sacerdote a celebrar los servicios eclesiásticos. Alrededor del año de 1900, se inicia la construcción del templo, que fue terminado 11 años después. El 15 de julio de 1920, por don Francisco Orozco y Jiménez, ya fue erigido como parroquia, así que estamos de fiesta por estos 100 años. Cuentan las personas que viven aquí que este templo fue construido con, como todos los templos del mundo, yo pienso, con mucho amor, con mucho esfuerzo, con mucho sacrificio. Aquí se iban cada quien después de misa, se traían una piedrita cada quien y un puñito de arena de los bancos de arena, aquí cercanos, de las cuevas de arena. Entonces fue construido de veras entre todos con el sudor de su frente, en los cuimiles, en los mandiles, en donde podían ellos traían su arena y sus piedritas. Lo que ahora ocupa la sacristía fue el primer templo. Ya se tenía la veneración a esta imagen que tenemos aquí, que ustedes van a ver. Esta imagen ya se tenía en esa primera iglesia, en ese primer templo que era lo que ahora la sacristía. Pero algunos cuentan más anterior, que antes de ser este templecito, la primera que es la sacristía, había una pequeña cueva donde ya un indiecito cuidaba esta imagen. Entonces todos esos datos pues yo los he ido escuchando aquí de personas mayores. Todavía no tengo así un documento en el que yo diga tal día, tales horas llegó tal imagen. Pero lo que sí sabemos es que una imagen como esta de la Inmaculada Concepción, yo no he visto otra igual en el mundo. No hay muchas formas de representar la Inmaculada Concepción, pero a esta manera como está en Capilla de Milpillas no he visto otra. Entonces creo que es única, o por lo menos única que yo conozco. Pero acá el padre Miguel y otras personas han ido pues desde ese tiempo arreglando los atrios, el padre Francisco otras áreas, me imagino Eliezer, Alfonso, don Gabriel. Entonces a cada padre le ha tocado una etapa de reconstrucción o de construcción de lo que no se tenía. Pienso que todos han dado cada uno lo que Dios le ha pedido, pero don Gabriel Hernández duró aquí 26 años y justamente murió el día 4 de julio, el día de la Virgen del Refugio. Así que pues él ha marcado mucho la historia de nuestro pueblo, él ha construido esta comunidad junto con otros colaboradores antes y después de él. Pero dado el caso que murió el 4 de julio, pues que Dios lo tenga. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez. Hablando de historias, la historia que se está forjando en lo que es la parroquia de Capilla de Milpillas, como dijo el sacerdote, sacerdotes, señores curas, que han trabajado porque se conserve este lugar. Y ojalá se tuviera esa historia plasmada en un libro, audiolibro o lo que sea, para que quede todo el tiempo bien y que futuras generaciones, bueno, pues ya la puedan disfrutar. Le comento, hoy en la mañana el gobernador de Jalisco pues salió a dar un mensaje, porque bueno, después de lo que dijo la semana pasada, toda la gente está con miedo y temor que si se va a cerrar la economía. Hasta ahorita no hay fecha de cierre.
Hasta ahorita todo sigue normal. El gobernador llamó la atención para que hubiera menos personas contagiadas y de esa manera pues evitar que se incrementen los casos y dar el botón de emergencia. No creo que se dé, como dijo aquella vez, cierre total, porque no se puede. Y como comenté en concreto el viernes pasado, tiene que, si se deja una granja abierta o está una granja de gallinas, de cerdos, de vacas, ¿quién la va a atender? Ocupan gente. Los huevos que salgan de una granja de avicultura, ¿quién los va a mover? ¿Dónde se van a guardar? Una tienda de abarrotes, ¿quién la va a surtir? Farmacias, ¿quién va a surtir las farmacias? Las gasolineras, si no están abiertas las gasolineras, ¿cómo se mueven los vehículos de doctores, enfermeras y gente que tenga que moverse? No, nada más es cierre y ya. Bueno, si el gobernador tiene ya un plan de entregar despensas y entregar apoyos a toda la gente, pues puede hacerlo de esa manera. Pero no creo que los empresarios le permitan cerrar todo sin que haya ningún movimiento. Y luego imagínense los bancos también, la gente que tiene créditos, la gente que tiene que hacer depósitos, allí cómo va a ser eso también. Hay muchos temas, no nada más es cerrar y ya, para que usted no vaya teniendo miedo todavía, vaya cuidándose, protegiéndose, y este aviso tiene que darse, pero no, esperemos que sea pronto, porque bueno, falta mucho, mucho tramo por recorrer, y esperemos que no se llegue al cierre parcial y sea solamente un amago del gobernador. También le comento en cuanto a la información que mandó. El gobernador dice que a pesar de la crisis económica producida por la pandemia COVID-19, Jalisco hace esfuerzos para amortiguar la pérdida de empleo y reitera el gobernador el llamado de emergencia para evitar enfermarse. Señala que pide a jaliscienses el gobernador no descuidar la salud y hacer lo que toca para no volver a detener las actividades. Señaló el gobernador, hubo estados con pérdidas de empleos significativa como la Ciudad de México, que perdió 206 mil plazas laborales. En cuanto al estado, fue mucho menos y se dice por parte del gobernador que se perdieron 14,559 empleos. Y con esto, al primer semestre suma 56,934 empleos perdidos. Y señala el gobernador que está debajo Jalisco de la media nacional respecto al resto del país y que espera que este año se incremente de nueva cuenta, ya que pasa la pandemia, los empleos en Jalisco. Señala que se perdió el 3.14% de empleos en el estado y aún así está por debajo de la media nacional y compensados con los 25,267 empleos que se generaron este año, imagínense, se perdieron aún con esos 56,000 empleos. Y también da a conocer el gobernador que está concentrado en levantar la cabeza para lograr ser un motor nacional sin descuidar la salud y hace lo que toca para no volver a tener actividades, eso le toca a la ciudadanía. Espera que también la gente solamente haga lo necesario, salir a trabajar, eso es ir a trabajar y regresarse a su casa, usar cubrebocas en la calle o espacios donde haya mucha gente y cuidar las medidas de salubridad, eso dijo el gobernador. También pidió al sector privado, empresas, fábricas y otras actividades escalonar horarios de ingresos y elaborar pruebas que permitan detectar posibles casos de personas con COVID y esperan que no sea necesario el cierre, es lo que da el gobernador, por eso pide que nos cuidemos todos y evitemos en lo posible que se dé este parón de emergencia, que aún no hay una fecha marcada. Lo que quiere el gobernador es que evitemos hacer fiestas, ir a reuniones, estar más tiempo en casa, cuidarnos, porque va incrementando la cantidad de casos de COVID y también la cantidad de personas que han fallecido. Van más de 1,000 personas que han fallecido en Jalisco, esto por el COVID. 1,000 familias o aproximadamente 1,000 familias que están de luto por esta pandemia y es mucha gente. Además, hay mucha gente muy grave en los hospitales, grave y irregular también están los hospitales, por eso la importancia de cuidarnos para no caer
en el hospital debido a esta enfermedad del COVID-19. Vamos al corte. Regresamos con más. Grupo Petromóvil. Petro San Juan. Superservicio Tepatitlán. Mini Estación Tepa. Miércoles de la Suerte. Facturación 24 horas por Internet. PetroTag. Acumula puntos y gana premios y controla tu flotilla. Petromóvil. Rendimiento y confianza. En Pisos Chayo tenemos las mejores ofertas para ti. Piso porcelánico rectificado 60x60 a 195 el metro y piso de 60x120 a 399 y el mejor adhesivo a de 1000. Ofertas en lavados y grifería desde 40% de descuento. Aprovecha los combos de baño con ovalín y llaves a precio especial. En Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Conoce nuestro servicio de fibra óptica Fastnet 20. Disfruta de tus redes, tus series o videojuegos con más de 20 megas de velocidad, además de 86 canales analógicos o más de 100 canales digitales más HD, por tan solo 489 al mes. Pregunta por Fastnet 20. Aplica restricciones. ¿Cuál es la diferencia de SAC a otros impermeabilizantes? 1. Es muy fácil de aplicar. 2. Secado rápido y consistente. 3. Te garantizamos nuestro producto al 100%. Ven y compruébalo. En SAC te damos desde 7 años hasta 12 años de garantía. Aprovecha todas nuestras promociones. Ven y visítanos en Tepatitlán, calle Moctezuma 705 o en cualquiera de nuestras sucursales. SAC, ecoamigable contigo. Próximamente, frente a la Coca. Black Ice, tu mejor opción en hielo. Conoce nuestra garantía de servicio. Somos más que hielo. 378-102-7216. En estos tiempos todo el mundo quiere estar conectado en las redes sociales y utilizar los teléfonos, ¿no? Pues te tengo una muy buena noticia. TV Cable Tepa trae a Capilla de Guadalupe este Fastnet 20, con el cual puedes obtener 20 megas de internet. Con él podrás obtener hasta 10 dispositivos conectados a la vez. No hay problema. Toda tu familia está en tu casa, no te preocupes, todos tienen el acceso a internet. 10 dispositivos, 20 megas, una rapidez impresionante. Y aparte, para la televisión, canales analógicos, canales HD y canales digitales. Así que asiste a tu sucursal en Capilla de Guadalupe y contrata tu paquete Fastnet 20. EICO de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Vamos ahora con la información deportiva con Chava Deportes. ¿Qué tal, amigos? Qué gusto saludarlos. Esto es NT Deportes. Pues resulta que la Liga MX ya dio a conocer de manera oficial el calendario del torneo Guardianes 2020. Este torneo que generalmente se le conoce como el torneo de apertura y que en esta ocasión, en un merecido reconocimiento a todas las personas que trabajan en el sector salud, se denominará Guardianes 2020. Y en este calendario oficial que dio a conocer ayer por la noche la Liga MX, pues hay muchas cosas que nos llamaron la atención, y es que una de ellas, el torneo, como es una costumbre, tendrá 17 jornadas, se jugará entre el 23 de julio y el 9 de noviembre, estamos hablando del torneo regular, tendrá dos jornadas dobles, una que arranca el 11 de agosto y la otra el 8 de septiembre. Regresa el repechaje y este se llevará a cabo entre el 21 y el 22 de noviembre. Hay que recordar que calificarán más equipos y por ende, pues esos equipos tendrán que buscar un lugar en la liguilla. Y esto se hace sobre todo buscando tener mayor contenido para las televisoras ahora que se jugará este torneo sin público en las tribunas. Y pues tienen que buscar la manera de darle a las televisoras, que son las que pagan los derechos de transmisión y con ello recuperan algo de dinero los equipos. Hay que darles pues un platillo más para ofrecer los telespectadores y la liguilla
con su repesca se darán una oportunidad importante. Los cuartos de final se jugarán entre el 25 y el 29 de noviembre, las semifinales entre el 2 y el 6 de diciembre, la final el 10 y el 13 de diciembre, y en caso de que un equipo clasifique al Mundial de Clubes, pues se estará disputando el 23 y el 27 de diciembre la final de este torneo Guardianes 2020, un torneo interesante que tendrá juegos en jueves y juegos en lunes, además de los tradicionales conocidos en viernes, sábado y domingo. Habrá pues mayor variedad para los que disfrutan del fútbol desde sus hogares, y hay que señalar que estará arrancando la pues este torneo el jueves 23 de julio con el Atlético de San Luis recibiendo la visita del Juárez FC a través de la señal de ESPN. El Clásico Nacional será el 19 de septiembre, el Clásico Joven el 27 de septiembre, el Clásico Capitalino el 3 de octubre y el Clásico Tapatío el 17 de octubre, mientras que el Clásico Regio será el 26 de septiembre. Algo que también nos llamó la atención es que en las primeras jornadas, tanto Cruz Azul como América disputarán sus encuentros como local en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria, debido a que el Estadio Azteca está siendo objeto de una remodelación en muchas áreas. Y es que hay que recordar que pues México tiene la sede del Mundial 2026, y pues el Estadio Azteca es uno de los estadios importantes, poder recibir la inauguración de este Mundial, y por ello le están dando una manita de gato. Por cierto, ¿quieres saber en cuál televisora se transmitirán los encuentros como local de su equipo este torneo? Pues ahí le van: San Luis a través de ESPN, Necaxa a través de TV Azteca y TUDN estarán compartiendo transmisiones, Mazatlán a través de TV Azteca, Chivas la mayoría a través de Easy, algunos por TUDN y algunos también por TV Azteca, Tijuana a través de Fox Sports, Cruz Azul a través de TUDN, Pumas a través de TUDN, Rayados a través de Fox Sports, Pachuca por Fox Sports y Claro Sports, Juárez a través de TV Azteca y TUDN en transmisión compartida, Tigres, algunos en TUDN, otros en Easy, Puebla a través de TV Azteca, León a través de Fox Sports y Claro Sports, el Atlas, la mayoría a través de Easy, algunos por TUDN y algunos también por TV Azteca, Santos a través de Fox Sports, Querétaro a través de Imagen y Fox Sports, Toluca por TUDN y algunos por Easy, mientras que el América a través de TUDN, ahí encontrar los equipos como local, las transmisiones de su equipo favorito como local en este torneo Guardianes 2020. Estos son los deportes. Seguimos contigo, Basilio. Muchas gracias por la información deportiva. Ya vio usted en qué canales van a estar pasando eso. También puede haber cambios y ajustes durante toda la liga debido a cambios de televisoras que puede haber en un futuro, y hay que esperar lo que van a decidir en torno a Disney y Fox Sports, que también es una transacción que está pendiente. Si Disney va a vender, tiene que hacerse de esos canales Fox Sports. Hay que ver quién los adquiere. Pero vamos ahora a hablar acerca de adornos parroquiales. Con motivo del centenario que cumple la parroquia de la Inmaculada Concepción en la delegación de Capilla de Milpillas, su templo se ha adornado acorde a la ocasión. Dos de las encargadas de adornar el templo parroquial comentan sobre el trabajo que estuvieron realizando al adornarlo. Con motivo del centenario, pues se quiso hacer una celebración más grande. No se va a poder, pero se buscaron donadores y mi hermana y mi cuñado se ofrecieron ellos a donar lo que es el arreglo del templo. Otro hermano, él hizo lo que fue el molde, los 100 años. Él hizo herrería, todo lo que fue de herrería, él lo hizo. Yo pues fue su ayudante, entre ella y yo pues ideamos lo que se iba a hacer. Aquí va a haber una coronación de la Virgen, entonces por eso ideamos como un tipo corona y a la vez como candiles. El templo está muy bonito, lo acaban de arreglar. No necesita tanto adorno,
Por eso pensamos en las jaulas con las flores. El color azul y blanco, pues nos dijeron el señor cura que si lo podíamos hacer los adornos en esos tonos, porque la Virgen pues trae su manto azul y su vestido blanco. Entonces algo que combinara, que hiciera pues que se mirara bonito, ¿verdad? Y ya pues las gotas, pues pensamos que le iba a dar luz, porque si se han fijado cuando hay luz, las gotas brillan o han tomado unas fotos muy bonitas de que se miran, pues se mira muy bonito. A partir del lunes 13 de julio, se colocarán unos pilares y unos adornos florales, tanto adentro como afuera del templo parroquial. Pues la idea es que pues se vea ese día la Virgen en el templo, pues más bonito todavía de lo que es. Queremos ponerle mucha flor enfrente, aquí en los pilastrones de la entrada, pues para que se vea que estamos de fiesta. Y pues para regalarle eso a la Virgen que tanto nos da, queremos hacer esos arreglos. Otras cosas que hay aquí en el pueblo están, el señor cura regaló para todas las casas unos banderines, que todas las casas los tenemos para pues demostrar que estamos de fiesta, el que venga al pueblo que vea que estamos de fiesta. En esos banderines se encuentran fotos desde que se hizo el templo hasta ahorita, como los cambios que ha tenido. Con imágenes de Diego Orlando García para CNT, informó Ángel Pérez. Trabajo que se realiza para poder dar un mejor aspecto, en este caso, a la parroquia de Capilla de Milpillas. Vamos ahora al corte comercial. Regresamos. SAC Pinturas, calidad al costo más bajo es la mejor combinación. Nuestros productos se aplican brindando una extensa gama de acabados en tus trabajos. Visítanos en nuestras sucursales y aprovecha todas las ofertas y promociones que tenemos para ti. Te esperamos, SAC Pinturas. Próximamente, frente a la Coca. En Pisos Chayo tenemos las mejores ofertas para ti. Piso porcelánico rectificado 60x60 a 195 el metro y piso de 60x120 a 399 y el mejor adhesivo a de 1000. Ofertas en lavados y grifería desde 40% de descuento. Aprovecha los combos de baño con ovalín y llaves a precio especial. En Pisos Chayo, donde nuestro compromiso es servirte. Black Ice, tu mejor opción en hielo. Conoce nuestra garantía de servicio. Somos más que hielo. 378-102-7216. Por ti, por tu salud, por tu ciudad. Gas Tule, siempre contigo. Comprometidos con nuestra comunidad y como respuesta a la contingencia, damos gratis el consumo de los meses de abril, mayo y junio a los hospitales que son nuestros clientes. Por ti, por tu salud, por tu ciudad. Gas Tule, siempre contigo. Un esfuerzo en conjunto con Fundación Grupo Imperial. Conoce nuestro servicio de fibra óptica Fastnet 20. Disfruta de tus redes, tus series o videojuegos con más de 20 megas de velocidad, además de 86 canales analógicos o más de 100 canales digitales más HD, por tan solo 489 al mes. Pregunta por Fastnet 20. Aplica restricciones. Frescura natural. Nuevas toallitas húmedas adicionadas con extracto de rosa de Pacífica. Nuestras toallitas relajan e hidratan la piel dejándola sedosa y tonificada. Su tela extra suave, limpia y desmaquilla a la perfección. Toallitas extracto de rosa de Pacífica. Pacífica, lo mejor contigo. Eico de los Altos te ofrece avanzados sistemas de vigilancia de la mejor calidad, los cuales tienen la capacidad de grabar y vigilar en tiempo real tu hogar o negocio desde cualquier dispositivo móvil o fijo, sin importar tu ubicación. Habla al teléfono en pantalla y te resolvemos tus dudas. Y continuamos, vamos ahora con el tema de las guarderías del IMSS. En el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19 y en atención al color del semáforo epidemiológico nacional, las guarderías del Instituto Mexicano del Seguro Social abrirán sus instalaciones a partir del 20 de julio, a fin de hacer una exhaustiva revisión de protocolos sanitarios y actividades de capacitación, informó el director de Prestaciones Económicas y Sociales, el doctor Mauricio Hernández Ávila. En este sentido, explicó que el IMSS se dio a la tarea de establecer contacto con los usuarios para conocer la necesidad que se tiene con respecto a este servicio.
De los 210 mil padres y madres que contestaron, 73 mil de ellos realizan una actividad esencial y este es el universo a quienes se les daría esta prestación, expuso. En el Instituto Mexicano del Seguro Social tenemos 1.411 guarderías. Aquí vamos a consultar con los gobiernos estatales y por eso estamos posponiendo esta apertura ahora hasta el día 20 de julio para poder hacer esa guía. Hemos hecho ya un entrenamiento, más de 70.000 trabajadores han ya tomado los cursos regreso a la normalidad. Esto quiere decir que ya están familiarizados con el filtro de ingreso, que están familiarizados con la sanitización que debe de haber al ingresar a la guardería. Vamos ahora con el tema del natalicio de Anacleto González Flores. El 13 de julio del 2020 se conmemoran 132 años del natalicio de Anacleto González Flores. Anacleto González Flores nació en Tepatitlán de Morelos, Jalisco, el 13 de julio de 1888, miembro de una familia pobre y numerosa. Por eso desde chico tuvo que enfrentar un trabajo agotador. Desde muy joven se opuso a la injusta legislación y persecución religiosa. Entre 1908 y 1913 estudió en el seminario de San Juan de los Lagos. En 1922 se tituló como abogado y contrajo matrimonio. Poco antes se había inscrito a la CJM y se dedicaba a enseñar historia y literatura en colegios particulares de Guadalajara. En 1925 fue presidente y fundador de la Unión Popular de Jalisco y fue condecorado por voluntad de Pío XI. Desde antes de 1926 luchó por que no se realizara la rebelión armada. Él siempre se manifestó de forma pacífica, menciona el portal catholic.net. Fue tomado prisionero el 1 de abril de 1927 y sin proceso ni sentencia, fue cruelmente ejecutado en el cuartel Colorado de Guadalajara y murió a los 38 años de edad. Con imágenes de Marín Gómez para CNT, informó Ángel Pérez. Vamos ahora con el tema de salud mental. El IMSS pone a su disposición una línea telefónica para momentos en crisis debido a la contingencia por COVID-19. Ante la pandemia puede surgir miedo, incertidumbre, estrés, para los compañeros de trabajo, cansancio, estrés laboral. Algunos pacientes que padecen COVID, pues también es natural el miedo a complicarse, el miedo a fallecer. Nosotros tenemos la obligación también de poderlos atender a todos ellos a través de un equipo de salud mental que está conformado por psicólogos. En la línea telefónica 822-22-668 van a encontrar un menú de posibilidades. En la opción 4, la orientación de salud mental. Ustedes van a poder encontrar para nuestros trabajadores, pacientes y familiares una orientación sobre la esfera mental. Quien les contesta son psicólogos altamente preparados, capacitados, para poder dar una orientación muy precisa. Y en caso de que tengan que ser medicados, poderlos nosotros reorientar o referir a las consultas de medicina familiar o a las consultas del equipo de salud mental en segundo nivel, compuesto por un psiquiatra, un psicólogo y una trabajadora social. Esto del COVID ha traído afectación en todos los sentidos, desde lo económico, lo social, lo personal, lo psicológico. Siempre hay que estar al pendiente para evitar cualquier riesgo de salud. Gracias, cuídese mucho, recuerde el COVID. Si existe y puede causarle daños graves a la salud. Hasta pronto.